Vamos a ver cómo funciona Touch Assistant en este LG K11. Para activarlo tendremos que entrar en Ajustes, irnos a la pestaña General y aquí en Accesibilidad la opción de Motor y Cognición. Una vez dentro, la primera opción que tenemos es Touch Assistant. Aquí nos tenemos una pequeña explicación donde nos pone que proporciona un panel táctil fácil de usar para botones generales o gestos para acceder rápidamente. Esto lo que significa es que con ese panel que nos va a aparecer vamos a poder utilizar los botones físicos sin tener que utilizarlos realmente. Como vais a ver, lo activamos, nos indica que hay aplicaciones que no funcionan con esta opción y como veis nos aparece este circulito aquí, azul, que si le pulsamos tenemos varias opciones. Pues como veis, subir y bajar volumen para no utilizar los botones laterales. Como veis, ahí sale el nivel de volumen. El botón de encendido apagado para no utilizar el botón trasero. Si lo dejamos pulsado, pues haría la función de encender o apagar el terminal, como podéis ver ahí. Luego tenemos el botón de inicio para no utilizar los botones táctiles. Y tenemos la opción de captura de pantalla, accesibilidad o pellizcar. También podemos acceder a los ajustes de nuevo del Touch Assistant y como podéis ver tenemos otras opciones, como veis aquí abajo, donde indica que dibujando esta letra dentro del panel realizaría distintas funciones, con una C llamar, con una M mensajes, con una W web, con una S ajustes, con una L apagaría la pantalla y con una E abriría el correo. Entonces vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con la C y veis que nos abre la opción de llamadas. Si utilizamos, por ejemplo, una W, pues nos abre el navegador web. Y eso mismo podríamos hacer pues con la S, la L o la E para abrir el correo directamente.